levanten la mano los consejeros regionales que estén de acuerdo, que se forme una comisión investigadora en el cual nos permita esclarecer sobre el presunto desviación de pagos irregulares a los médicos del hospital de Pangoa. Sírvanse, levantar la mano. Consejero, 11 votos. Se conformó la comisión de investigación sobre la denuncia que realizó el exdirector de la Red de Salud San Martín de Pangoa sobre cobro indebido por parte de algunos médicos de este establecimiento de salud. El consejero Villasana presidirá la comisión de investigación luego que los concejales aprobaran dicha medida por encontrar indicios de cobros indebidos. Hoy día se ha formado la comisión, una comisión especial para esclarecer los posibles hechos irregulares de los cobros de más de 10 médicos en la Red de Salud de Pangoa, por el cual hoy el Consejo Regional se ha nombrado esa comisión investigadora, del cual estoy presidiendo también el consejero Carboyanqui y el consejero Lara, los cuales en estos días ya vamos a personarnos en el mismo lugar de los hechos para recabar los documentos oficiales, originales y también esclarecer los hechos que se ha venido dando. Según los documentos entregados por el consejero de la provincia de Satipo, José Villasana, son 12 médicos quienes realizarían cobros al Estado al encontrarse nombrados. Asimismo, se denunció que la Red de Salud de San Martín de Pangoa realizó un convenio con la empresa de servicios RIDAM e IRL, que a la vez contrataba a los mismos profesionales de salud percibiendo un doble sueldo de forma irregular. Para delinquir, de esta forma han podido, ¿cómo es posible? Han podido pues comprar a funcionarios del mismo hospital y poner ese horario, tanto los nombrados que trabajan para el Estado y esos mismos nombrados trabajan en la service. Ellos contratándose en ambas partes. Yo creo que 20.000 soles en 20 días cobrar y no descansar, yo creo que es algo ilógico. Ahí está el hecho, el delito que se ha cometido. Según la denuncia realizada, el horario de trabajo del personal de salud laboraría hasta 10 días, seguidos por 24 horas. Este hecho salió a la luz luego que el exdirector Francisco Beto Tixaguaire denunciara estos cobros irregulares, donde señaló que los médicos nombrados cobraban más de 20.000 soles en menos de un mes. Están amedrentando, ¿no?, en estos días que hemos puesto denuncias hacia los malos médicos que han tenido negligencia médica, ¿no? Entonces, están en proceso de investigación. Aquí tenemos unos documentos, ¿no?, que se ha denunciado a la Fiscalía, la fecha de marzo, ¿no? Tenemos 4 denuncias, ya están en estos momentos, ya pasando por la Fiscalía. Entonces,